podríamos pensar que mueve la sociedad? ¿Qué es lo que acelera a la juventud hoy día? ¿Qué es lo que impulsa a la comunidad de los adultos a continuar hacia adelante? ¿Con qué alimentamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que nos mueve la alfombra de abajo de los pies? A la sociedad la mueve el poder, a la vida de los jóvenes la mueve la cantidad de megas que pueda tener en el teléfono. La comunidad de los adultos se mueve o se va hacia adelante discutiendo estatus social, dónde laboran o qué trabajo desempeñan. Y alimentamos a nuestros hijos con Facebook, YouTube y esta clase de programas cibernéticos. La sociedad de hoy está forrada por muchas cosas. Está forrada por egoísmo, está forrada por la competencia para sobresalir el uno sobre el otro. La sociedad no está acostumbrada a lo que es la bondad, sino que está acostumbrada a lo que es la avaricia, a guardar rencor y a no compartir los dones que Dios nos ha regalado. Y de esta manera vemos la bondad, el amor, la mansedumbre, el gozo y otras muchas cosas que están en el reino de Dios, si se practican acá en la tierra, se ven como una debilidad, como un lado por donde podemos atacar a la otra persona para nosotros obtener nuestro objetivo. Y en muchas ocasiones se torna estas actitudes del reino de Dios o estos valores del reino de Dios se tornan como una avenida de desprecio o de separación de aquellos que pretenden tener el control de la sociedad sobre aquellos que practican el amor, la paz y la misericordia. Y esta dinámica de excluir y tratar de sobrepasar y de sobresalir sobre la otra persona también ha permeado o ha llegado a las puertas de la iglesia. La competencia entre los feligreses, entre quién tiene más dones o quién realiza más responsabilidades, quién es aquel que llega a ser lector, sobresaliendo de aquel que abre las ventanas del templo. De esa manera también pensamos que aquel que tiene la responsabilidad de predicar se convierte en un apóstol, aquel que canta le llamamos salmista y ya hoy no tenemos altares donde realizar la alabanza y la adoración y donde compartir la cena del Señor y desde donde practicar el servicio a la sociedad, sino que tenemos estudios de grabaciones con iluminaciones y micrófonos y demás accesorios para llevar no un mensaje de evangelización y de amor, justificación y perdón, sino para llevar un espectáculo que entretenga a aquel que está observando. Y así también aquella persona que se llega a la iglesia en muchas ocasiones va desenfocado, no va por las razones necesarias de un alma sedienta o de un espíritu que busca la reconciliación con Dios Padre, sino que busca pasar un buen momento relajado o relajada, sin la preocupación de ningún quehacer, sin ninguna responsabilidad. De esa manera, ¿cuál es la función de la iglesia?
¿Para qué tenemos una estructura física? ¿Para qué tenemos una manera de dirigirnos administrativamente? ¿Para qué entonces tenemos personas en la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Si el foco, la meta o la responsabilidad que hemos recibido por parte de Jesús la hemos trastocado. Al igual que la juventud, la sociedad y nosotros los adultos, hemos cambiado el fundamento de aquello que verdaderamente nos sostiene. Y si nos cambian los muñequitos, nos mueven la alfombra, nos caemos. Por eso entonces, hoy Jueves Santo, nosotros debemos enfocarnos en lo que es la última cena y lo que es Jesús lavando los pies de sus discípulos. Sí, es confesional prestar atención a esta acción de Jesús y nos hace ver lo humilde y lo sencillo que es Jesús. Nos hace ver la dádiva y bondad de nuestro Señor Jesucristo. Y esas dos actividades nos llevan a nosotros a meditar. ¿Qué es lo que hace verdaderamente Jesús al compartir la cena con sus discípulos y al lavar los pies de sus amigos? Para mí, hoy día, viendo cómo está la sociedad, viendo que la iglesia puede hacer más de lo que hace y no se anima a continuar hacia adelante, ayudando y extendiendo el reino de Dios, me parece que la Santa Cena y el lavatorio de los pies se convierte en una crítica a la sociedad, a la persona y aún a la iglesia. La razón y motivo de cada uno, de la iglesia, la comunidad y la sociedad, y la iglesia ha sido cambiada. Ya no se realiza lo que es la voluntad de Dios, ni se hace aquello que ofrece el reino de Dios. Por lo que a través de esto, del lavatorio de pies y de la comunión, de la Santa Cena, Jesús entonces, una vez más, presenta a la iglesia el foco perfecto, el orden alineado a la voluntad de Dios para la iglesia y para nosotros. Sí, es a través del lavatorio de pies y el compartir de la Santa Cena que nos está Jesús diciendo a nosotros. Que no es a través del autoservicio, sino que es a través del servir. Que no es amontonar riquezas, propiedades y dinero, sino que es el compartir los dones que Dios nos ha regalado. Es a través de realizar la Santa Cena, Jesús, Dios, dando su cuerpo, dando su sangre para la redención y para el perdón de los pecados y la salvación a la vida eterna. Es Jesús, Dios, compartiendo el reino de los cielos con todo aquel que viene a sus pies. De esa manera, la iglesia es reenfocada a través de la Santa Cena, es reenfocada a través del lavatorio de pies. La sociedad, nuestros hijos, nosotros como padres, nosotras como madres, estamos llamadas y somos reenfocados a dirigir nuestra vida según los valores del reino, según los dones del Espíritu Santo, según la voluntad de Dios, según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Estamos nosotros llamados a compartir esperanza, consuelo, amor, paz, bendición. En vez de duplicar o continuar perpetuando esquemas de opresión, perpetuando el odio, incrementando el rencor,
No, esas cosas no adelantan el reino de Dios, no comparten los dones del Espíritu Santo, ni presentan el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús vertida desde la cruz del Calvario. Jesús, al lavar los pies de sus amigos y al compartir la cena de Dios con sus discípulos, nos llama a poner en práctica lo que Él predicó y enseñó a lo largo de su ministerio. Nosotros tenemos que mirar a Jesús, cómo dirigió su vida, cómo aceptó a los demás, cómo ofreció el perdón, cómo compartió amor, cómo se dio por completo por los demás. No escatimó nada a qué aferrarse. Se vació por completo en servicio y amor. Compartió su cuerpo y su sangre con todo aquel que necesitaba, sin considerar nada, sin considerar fronteras, pasando barreras, llevando a todo el que necesitaba y al que necesita hoy día lo que Dios regala: su amor, su bondad, su misericordia. El compartir esta cena nos aclara a nosotros. Y en el momento indicado en que Jesús entra a Jerusalén, aclara a todas estas gentes que está agolpada en la entrada de la ciudad de Jerusalén, cuál es el verdadero motivo de Jesús entrar a Jerusalén. Y también aclara a aquellas personas que están al pie de la cruz del Calvario cuál es el motivo de Jesús estar en una cruz. Jesús no entra a la ciudad de Jerusalén para ser aclamado como el rey, como aquel que va a libertar al pueblo de unas injusticias sociales y políticas. Jesús no es un rey político. Jesús es el rey de nuestro corazón. Jesús reina en nuestras vidas. De esa manera, nos ayuda también a entender a nosotros que va y entra a la ciudad de Jerusalén para iniciar su regreso a Dios Padre Todopoderoso. Nos aclara a nosotros que va a la cruz del Calvario y muere allí para abrir las puertas del reino de Dios, para que nosotros entremos y gocemos y participemos de la presencia de Dios, para que podamos ser justificados, para que nuestra relación con Dios sea restablecida, para que la imagen de Dios brille una vez más en nosotros. Verdaderamente, la función de Jesús al entrar a Jerusalén, al ir a la cruz del Calvario, la función de Jesús compartir su cuerpo y su sangre en la Santa Cena con sus discípulos, y la función de Jesús lavar los pies de sus amigos, no es otra, sino que presentar la voluntad de Dios Padre a nosotros en medio de todas nuestras necesidades. Que el servicio, el amor, la misericordia, la obediencia, la fe y la confianza son los valores que esta sociedad hoy día necesita para mantenerse firme. Que nos tenemos que reenfocar en aquellas cosas que vienen del reino de Dios, que son eternas, y de obviar, dejar pasar aquellas cosas que son terrenales y son cortas de duración. Ejemplo que Jesús nos brinda en la cruz del Calvario, en la Santa Cena, en el lavatorio de pie y en la entrada a Jerusalén, se resume en una sola cosa. Sí, lo debe haber dicho desde el principio, pero se lo resumo ahora, porque Jesús también lo resumió. Sí. Un mandamiento nuevo os doy,
que os amen los unos a los otros como yo los he amado. Porque así el Padre a mí me ha amado, yo los amo a ustedes. Amor. Si vamos a resumir toda la enseñanza de Jesús a través de su ministerio, lo resumimos en amor. El amor lo sobrepone todo. Y ese amor de Dios es el que nos capacita a nosotros para ejercitar, realizar y continuar nuestro llamado. Somos nosotros enviados, somos nosotras enviadas a una sociedad que necesita que se le lave los pies para que comprendan que el amor de Dios es para ellos. Que el servicio que Dios nos brinda a nosotros es uno de bendición, es uno que añade esperanza y consuelo. Así que lavar los pies es compartir amor. Lavar los pies es extender consuelo. La cena es amor. Tomen y coman, tomen y beban. Hagan esto cada vez en memoria de mí. Pues cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesús hasta que Él vuelva. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo. Eso es lo que pronunciamos cuando compartimos la cena. Cuando compartimos pan, agua, un sándwich con aquel que necesita. El agua, el pan, el alimento del cuerpo se convierte en la esperanza y en el consuelo de una persona. En ese pan, en esa botella de agua que compartimos, hay amor, hay esperanza, hay consuelo. Y a eso es que estamos llamados en este jueves que celebramos la Santa Cena de Jesús con sus discípulos. A eso estamos llamados este jueves que celebramos el lavatorio de los pies. Y entre uno y el otro no hay diferencia, hermano. Lo que nos resta de hacer es lo que Jesús hizo: compartir amor, extender nuestras manos, abrir el corazón, hablar con suelo, escuchar con amor. A eso nos llama Jesús. A eso es a los que nos envía Dios en esta sociedad, a comprender, amar, a perdonar y a mantenernos unidos como una sola familia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones hoy y siempre. Amén. Como hermanos.
el que